Se llama Hagamos un trato. En este poema, Benedetti representa el amor como un compromiso que se ofrece. El amante es la ofrenda, no pide más que ser reconocido así, como ofrenda de entrega, de solidaridad, como presencia amorosa que respalda. El término compañera sorprende. No se refiere al sujeto amado como amante, sino como un igual con quien existe un pacto de complicidad, algo que trasciende el eros y que se afianza como un valor. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles ni piense que delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentro huraño, sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir, contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presuroso en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. El siguiente poema es Táctica y Estrategia. El enamorado escribe sus métodos y pretensiones amorosas en este poema, como si de una campaña militar se tratase. Desgrana dos conceptos: táctica y estrategia. El amor es un campo de batalla. La única batalla digna de ser vivida y celebrada. Como amante, la voz del sujeto lírico tiene un objetivo: llegar a ser necesitado por la amada. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. El siguiente poema se titula Te Quiero. Este quizá es el poema más célebre de Mario Benedetti. No solo ha sido leído por muchos, sino que ha dado pie a las más hermosas canciones del repertorio latinoamericano. Benedetti repasa las razones de su amor, que no se limita al hechizo inconsciente. Es un amor que mira el corazón del otro y examina las fibras de su compromiso, ética y capacidad amorosa universal. Amante y amada se encuentran en las luchas de la vida, comparten sus esfuerzos, miran y aman a su país. Es un amor que no se contenta con un mundo interno, sino que se expande en la pertenencia a un todo. Tus manos son mi caricia, mis recortes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada,
Es decir, que en mi país la gente vive feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi compañero y todo. Y en la calle todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Hombre que mira a su país es el exilio. Además de su esposa, Benedetti tenía un amor confeso en su país. Vivió en el exilio durante el tiempo de la dictadura militar en Uruguay, a causa de sus convicciones políticas. Anduvo por Argentina y España, pero también Cuba tendría un peso importante, pues le dio abrigo y trabajo como director de la Casa de las Américas. Más allá de todo sostén, de todo eslabón en su carrera, esos años fueron de dolor ante el país. Muchacha, sangre sobre sangre. País lejos y cerca, ocasión de verdugo. Los mejores al cepo. País violín en bolsa, o silencio hospital, o pobre Artigas. País estremecido, puño y letra, calabozo y praderas. País ya te armarás, pedazo por pedazo, pueblo, mi pueblo. El siguiente pueblo se llama Viceversa. Después de la espera, la ansiedad por el encuentro se vuelve una masiva de emociones. La expectativa generada por el posible encuentro se vuelve pregunta, y cada pregunta recorre la geografía de un caso de inquieto, lo que domina a la voz lírica, lo que domina a la voz lírica en la confusión. El miedo tiene su contracara, la esperanza o viceversa. Necesidad de verte, esperanza de verte, desazonas de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobre sudas de hallarte. Tengo urgencia de verte, alegría de verte, buena suerte de verte y temo de verte. O sea, resumiendo, estoy jodido y variante. Quizá más lo primero que lo segundo. El siguiente poema se llama Esa batalla. En este poema, la voz lírica y la ciencia hablan sobre el amor, sino sobre la naturaleza de la existencia humana. Cómo comprender este abismo de vivir sabiendo que la muerte se aproxima. Cómo saldar la deuda con la vida tan efímera, tan frágil. Dejemos que es el poeta quien pregunte. Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte. Este incontenible afán de la vida, cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero, cómo desactivar la lápida con el sembrario, la guadaña con el clavel. ¿Será que no es eso? Esa batalla. Y bueno, amigos, hasta aquí. Esto es